Hola Local Guiders, bienvenidos al video podcast número 91 de Local Guide Gran Canaria. Aquí, como sabes, te vamos a proponer planes que hacer y sitios donde comer en Gran Canaria. Aunque en el episodio de hoy te vamos a hablar de hoteles solo para adultos en Gran Canaria o recomendados para adultos en Gran Canaria. Se acerca la Navidad, es un buen regalo regalárselo a tu pareja, regalárselo a tus padres, regalárselo a tu hermano, a quien sea. Y sea Navidad o no, este episodio te va a servir por si estás planificando tus vacaciones con amigos o con tu pareja y no quieres estar rodeado de niños, presta atención. Empezamos porque vamos a hacer un repaso por 10 hoteles a lo largo de toda la isla en los que vas a poder disfrutar de espacios solo para adultos y de una serie de actividades u oferta extra hotelera que son enfocadas a parejas o solo adultos. Empezamos por el Hotel Bohemia Suites and Spa, que es un hotel solo adultos que está en la zona de Playa del Inglés. Destaca por su terraza 360, donde tiene un restaurante a la carta. También sabemos que tiene más experiencias gastronómicas que de momento por el COVID no han retomado, como puede ser la experiencia alrededor de la mesa, que tanto Jorge como yo lo experimentamos. El hotel está en pleno centro de Playa del Inglés y 5 estrellas. Seguimos por el Hotel Faro, que también es 5 estrellas y se encuentra en la zona de Maspalomas, justo al lado del Faro de Maspalomas, y recientemente ha sido totalmente renovado. Podemos decir que es uno de los hoteles solo adultos 5 estrellas, de los mejores de la isla. Actualmente acaban de abrir en la terraza, en lo más alto, el Blue Marlin Ibiza, un beach club abierto también a público exterior, pero de los más top de Gran Canaria, y también cuenta con un restaurante a la carta conocido en Marbella, que se acaba de instaurar en el Hotel Faro, que es el Palo Cortado. Y lo bueno de este hotel son las vistas, que están en primera línea de la playa de Maspalomas, con lo que las habitaciones que tienen vistas al mar, pues como si estuvieras quedándote en un barco. Seguimos por el Hotel Don Gregory by Dunas, que es uno de los hoteles que también se encuentra en primera línea de mar y que puede ser, si buscas un todo incluido en pareja, una excelente opción, porque tiene todo incluido, aunque también te puedes quedar en otro tipo de régimen de alojamiento. Pero si buscas todo incluido, es uno de los hoteles a tener en cuenta para ir en pareja. Se encuentra en la zona de Las Burras, en la playa de Las Burras, también en el sur de Gran Canaria, al igual que los otros dos. Y como es 4 estrellas, probablemente sea más económico que los anteriores. Otro 5 estrellas, todo incluido en el sur de Gran Canaria, que es recomendado y exclusivo solo para adultos, es el Riu Palace Maspalomas. Se encuentra en la zona de la avenida de Tirajana, de Playa del Inglés, al final de la avenida, y tiene una vista panorámica a todas las dunas de Maspalomas. Este hotel lo acaban de reformar también. Este podcast lo estamos grabando en el 2022, así que lo acaban de reformar y tienes la opción de quedarte aquí en todo incluido y es un 5 estrellas. Seguimos por los Bungalows Club Maspalomas Suites, que son 4 estrellas. Algunas de sus suites tienen jacuzzi y terraza privado y destaca porque, bueno, todas sus habitaciones son tipo apartamento, aunque no tienen cocina, sí que tienen minibar y tetera y cafetera o el típico kettle para calentar agua. No destaca por esto, iba a decir que destaca porque su piscina tiene un carril para hacer natación. Si tú quieres irte en pareja y a su vez hacer deporte, este hotel es ideal porque tienes esta piscina con un carril para nadar y además el gimnasio también está muy bien valorado. Aquí te puedes quedar en solo desayuno, media pensión o pensión completa. Por otro lado, tenemos el Hotel 21, que es uno de los pocos hoteles solo adultos en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Se encuentra dentro de una antigua casa colonial del siglo XVIII y está en pleno corazón de Vegueta. Así que si vas a recorrer la ciudad, está a escasos metros a pie. Seguimos por otro hotel solo adultos en la zona sur, en la zona de Campo Internacional de Maspalomas. Es el Kumara Serenoa, que ahora está gestionando la cadena de hoteles López Sanz. Es tipo bungalows también, como el Club Maspalomas Suites, pero tipo hotel. Y aquí está mi perra molestándome. Venga, Plata, que quiere salir en todos los vídeos. Los que están viéndonos en YouTube, los que están en el podcast, está mi perra aquí dándome pataditas para salir ya. Ya vamos. Perdón por el inciso. Seguimos. El Kumara Serenoa by López Sanz Hotels es 4 estrellas y no es 100% solo para adultos, pero sí que tiene una piscina y una zona solo reservado para adultos.
es uno de los más económicos, solo adultos, porque es 4 estrellas. Luego tenemos, si quieres, un hotel rural solo para adultos, el Villa Bandama Golf, es decir, está en la zona de Bandama, justo a pocos pasos del pueblo de Santa Brígida, de la caldera de Bandama, del campo de golf de Bandama. O sea que si tipo de turismo que vas a hacer va a ser un poco rural, es una opción para quedarte si no quieres estar rodeado de niños. Seguimos por el hotel Gold by Marina, que es un 4 estrellas, también enfocado solo a parejas, bueno, o solo a adultos, porque tú puedes ir tú solo también y no quieres estar rodeado de niños. Está en la zona de Playa del Inglés y es un hotel normalito, no tiene nada así especial a destacar. Bueno, sí tiene el restaurante La Palmera Sur dentro, que es uno de los mejores restaurantes del sur para comer. Así que a destacar eso, y que tienes prácticamente todo Playa del Inglés, la zona del Jumbo y de ocio, a unos metros, por si tu objetivo es salir de fiesta, pues lo tienes todo caminando. Y por último tenemos como propuesta 3 estrellas solo adultos, el Coralium Beach de Lopezán también. Ya sabes que Lopezán tiene muchos hoteles en el sur de Gran Canaria. No es que esto sea patrocinado por Lopezán ni mucho menos, pero también son hoteles que nosotros conocemos de primera mano. Pues lo dicho, es uno de los solo adultos más económicos de la zona sur de la isla, que puedes tener en cuenta, y que está además también en primera línea de la playa de San Agustín. Una zona que recomendamos para quedarse en el sur de Gran Canaria, porque es como más tranquila, mucho más tranquila que Playa del Inglés, si quieres pues paseitos mañaneros por la playa y demás. Y básicamente este ha sido un recorrido por una selección de 10 hoteles solo adultos en Gran Canaria. No sé si los conoces todos, no sé si hay alguno que quieras recomendar. Puedes dejar un comentario si estás viéndonos desde YouTube para dejarlo saber al resto de la audiencia. Y si estás en el podcast, pues también puedes comentar y también suscribirte a nuestros episodios en Spotify, iVoox o iTunes. Si quisieras ampliar información, ver los precios, más información de los hoteles, los tienes todos recabados en localguidegrancanaria.com, en el apartado de alojamiento, en el apartado de solo adultos, aunque te lo vamos a dejar en la descripción. Y esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la próxima, Local Guider!